Tu ets conscient del que m'has fet? M'han aturat un contracte milionari. Projectes que ja estaven a marxa s'han aturat. I tan sols m'agafen el telèfon. No sé de què collons em parles. Facis l'innocent, ho has provocat tu. No et diré que no. Atura-ho, sisplau. No ho diràs seriosament. Sisplau, sé que pots fer-ho. Tu també et podies haver aturat. Si tot això ho estàs fent per aquella puta... Compte amb el que dius, eh? Ja em pots amenaçar tant com vulguis, que l'únic que aconseguiràs és que tingui més ganes de tornar-m'hi. Tornar-t'hi? Tu? Bueno, fotis riure, oi? Jo també et puc fotre la vida a l'aire, Claudi. Tinc els meus recursos. Em sembla que no te'n queden gaires. I altres maneres. Ei, on vas? En Claudi m'espera baix. Si veu que trigo molt, em vindrà a buscar. Una altra mentida. En Claudi és el sofà de casa seva, esperant que tu li treguis les castanyes del foc. No em toquis, deixa'm. Tranquil·la, dona, vinga. Però què fots? Que vull ser tu generós. Que em deixis! Deixa-ho triar. Deixa-ho triar, em vols que follem. El sofà? A terra? Que em deixis! O a la taula del despatx? Deixa'm anar, filla puta! Deixa'm anar, no! Mierda, tío, ha estado cerca. Larguémonos. No puedo más. Este lugar no es seguro. ¿Pero a dónde vamos a ir? Hacia las montañas. ¿Hacia las montañas? Prefiero quedarme aquí. ¿Para que nos maten? Joder, Clara, tenemos que llegar al sur. Hemos de movernos. Si nos quedamos quietos, hay muchísimas probabilidades de no sobrevivir. Debemos estar en constante movimiento. Lo sé, pero estoy cansada, Alex. Al menos pasemos la noche aquí. Está bien. Bueno, la compañía es muy grata, pero... ¿Te vas? Me quedaría si estos muchachos cambiasen de opinión y me concedieran la entrevista. Quedaría tan bien una gota de positivismo en mi diario entre tanta desgracia. Lo siento, Néstor. No puedo hablar de esto. Todavía no. Como amigo de la familia lo entiendo, Bruno. Ahora, como periodista, la verdad, me duele en el alma. Lo que hiciste es un acto heroico. Bueno, si cambiáis de opinión, me llamáis. Hasta pronto, familia. ¿Por qué has cambiado de opinión? Pues porque ahora es cuando me siento realmente preparado. Al principio estaba muy aturdido. Luego tenía mucho miedo, muchas pesadillas. Eso es lo que quiero que cuentes en la entrevista. ¿Le has dicho a Roberto que venga también? Sí, pero está en Barcelona, viendo a unos familiares, creo. Vino a verme, pero al final dijo que si tú no querías hacer la entrevista, era absurdo publicar nada de su hazaña. Bueno, en cualquier caso, yo voy a contártelo todo. ¿Sabe tu padre que me has concedido la entrevista? Sí, claro. Hola. Así que este es uno de los mierdas que me robaron. Vaya, vaya. Huele a negro. ¿Y dónde está tu amiguito Lamar? No sé de qué me está hablando, señor. ¿Ah, no? Lo siento. Me habré equivocado de persona. Mátale y vámonos. Espere, no dispare. Vale, está bien. Fuimos nosotros. Pero no fui yo, fue Lamar. Yo solo lo acompañaba, lo juro. ¿Dónde está mi dinero? No tengo ni idea. Si tuviera su dinero, no estaría aquí brincando en la calle. Se lo llevó a Lamar. ¿Y dónde está ese hijo de puta? No tengo ni idea. Estará por ahí con alguna de sus zorras. Ya. Mira, si te parece, haremos un trato. Yo quiero mi dinero y tú quieres vivir. Así que te voy a dar 24 horas para que me traigas aquí tu amiguito. De lo contrario, el mío te va a sacar la cera de los oídos. Supongo que ese tal Raúl también tiene un papel en la función. ¿Raúl? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Sí, Raúl y Ramón. Seguro que tienen algo que ver, los dos. Yo qué sé, los conocí ayer por casualidad. Además son futbolistas, no son actores. Y tú repentinamente te has convertido en una actriz. Olvídate del asunto. ¿Que me olvide del asunto? No quiero verte en ese ambiente. ¿Pero qué ambiente? Si no es más que una función universitaria. Te he dicho una y mil veces que no quiero verte mezclada con esos muchachos. Esto no es más que otra excusa para encontraros y estar juntos. Ya no me quieres. Precisamente porque te quiero. Voy a ir al grano. Estás viviendo con un hombre, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Practicas el sexo fuera del matrimonio? Eso no es de su incumbencia. Sí que lo es. No habéis escuchado bien. Yo tengo una responsabilidad para con los padres de los niños a los que estás enseñando. Soy un sacerdote de la iglesia. No soy un burócrata que está aquí para firmar un sello. ¿Pero qué te has creído?
¿Que puedes acostarte con un moro y después venir aquí a enseñar a niños católicos? ¿Qué ha dicho? Lo has escuchado muy bien. ¿Quién ha hablado con usted sobre esto? ¿Eso a ti qué te importa? ¿Pero quién se cree que es usted? Rosana, soy tu párroco. Y hablaré contigo del modo que crea conveniente. Y ahora siéntate. Te lo advierto. Si quieres conservar tu trabajo, será mejor que te sientes. Vamos, siéntate.